Hoy en Culturagro, tecnologías y prácticas agroecológicas para la producción de cultivo de sorgo en el corredor seco de Nicaragua. Conoceremos la experiencia de productores en cosecha de sorgo y las investigaciones que el INTA ha realizado en este cultivo. En la tecnología amigable de esta semana haremos un paso a paso de la poscosecha del cultivo de sorgo. Productores de tecolostote nos hablarán sobre los diferentes usos del sorgo en la alimentación humana y animal. Todo esto y mucho más aquí en Culturagro, innovando con vos. Hola a todos y a todos nuestros amigos televidentes de su programa Culturagro, innovando con vos. Nos encontramos en la comarca El Pochotal, en el municipio de Tecolostote, en una edición más de este su programa. En esta edición vamos a abordar todo lo relacionado al cultivo de sorgo, ya que los productores de esta comunidad han visto en este cultivo una alternativa para establecer en terrenos secos y en lugares donde hay escasez de agua de lluvia. Sin mencionar que es un cultivo muy bondadoso, ya que con pocas gotas de agua de lluvia y poco fertilizante obtienen buena producción. Además, el INTA está haciendo su papel realizando investigaciones que ayuden a mejorar la productividad de este cultivo. A continuación nos vamos con Marcela Reyes en el segmento de la agricultura de hoy para ver qué nos trae en esta edición. La agricultura de hoy es un segmento que nos muestra el quehacer del INTA y cuál es la realidad que viven los productores en el campo. En la edición de esta semana conoceremos cuál es la experiencia de los productores en el cultivo del sorgo y cuáles son las investigaciones que está realizando el INTA para mejorar este cultivo. El cultivo del sorgo es tan importante como el arroz, frijol y maíz en Nicaragua. En los últimos años, este cultivo ha tenido mayor producción en el corredor seco, debido a su gran rendimiento y adaptación a las condiciones difíciles y con escasez de agua. En sorgo prácticamente hemos estado trabajando varias variedades, tanto precoz como intermedia. Desde el 2000 se han liberado, por ejemplo, el INTA Senia. Ese se liberó en el 2000, en el 2009 el sorgo forrajero, ¿verdad? Pero a medida que van pasando los años y las condiciones climáticas han cambiado drásticamente, hemos tratado de evaluar nuevas variedades que superen a la antes liberada. Por ejemplo, ahorita tenemos, en el 2014 se liberó la variedad INTA Maravilla, una variedad de sorgo granífero. Se obtuvieron rendimientos favorables, hasta 40, 30 quintales por manzana. Esto significa que la alternativa al sorgo, tanto para zonas favorecidas como para zonas con escasas precipitaciones de agua, es una alternativa viable. Las familias nicaragüenses han establecido este cultivo en sus parcelas para la alimentación humana y animal. Yo anteriormente sembraba arroz, me dedicaba a la siembra de arroz más que todo, pues sembraba, tradicionalmente siempre he sembrado sorgo, pues en menos cantidad, pero ahorita últimamente nos estamos dedicando más a la agricultura del sorgo por la resistencia a la sequía que tiene el sorgo, ¿verdad? Porque el arroz es un cultivo que demanda mucha agua, entonces no hay el agua suficiente para sustentar la demanda del arroz. Ahorita, últimamente, he estado sembrando 7 manzanas. Sí. ¿Y cuántos quintales saca de esta manzana? En este ciclo, es variante, ¿verdad? Cuando el tiempo está bastante normal, hemos logrado alcanzar hasta 35 quintales por manzana con la variedad INTA Senia. Y con las variedades que estaban anteriormente, que venimos encriollando con el pinolero, 28, 30 quintales, porque eso va bajando un poquito por la pureza de la semilla que va bajando su calidad, ¿verdad? Y con el INTA Senia, 30, 35, esos son los comportamientos últimamente. En este ciclo de ahorita cosechamos a 10 por manzana debido a que hubo poco invierno, pero sí nos sirvió para sustentar la necesidad de los animales, pues en este caso nos quedó algo de cosecha y nos quedó el guate, porque el guate del INTA Senia
es de muy buena calidad y mucho rendimiento en el campo. Ese trigo es rápido, rápido, sirve para alimentarnos y para los niños y todas las necesidades son útiles y lo trae economía a nuestro bolsillo. Como en todos los cultivos, se presentan plagas que perjudican la cosecha. Es por eso que el INTA está trabajando con variedades que sean resistentes y de esta manera se estarán disminuyendo las pérdidas en las cosechas. Las nuevas variedades que hemos estado evaluando son resistentes a roya, a mancha gris y antragnosis, que son las principales plagas que sean principalmente enfermedades foliares, son esas, ¿verdad? Hay algunos materiales que son tolerantes a la mosquita, que es una plaga que afecta al sorgo y que cuando el productor va a cosechar, solo cosecha prácticamente, no cosecha el grano, o sea, va a cosechar el bagazo o el grano, pero sin el contenido, ¿verdad? Vacío. Ya dice, el productor a veces le echa culpa al chinche, pero hay una mosquita que afecta, la mosquita del sorgo. Entonces, hay materiales que son resistentes a ese tipo de plaga. Las plagas fuertes las estamos dominando con ajo y cebolla y chile. Esa es una premezcla que hacemos y después de esa premezcla hacemos la mezcla en la bomba y lleva un litro por bomba y después vamos al fumigo y controlamos el cojollero, que es una plaga muy fuerte en el sorgo. No le afecta en su ciclo de cosecha, pero lo desgarra y lo mantiene como estresado, entonces hay que controlarla de alguna forma, y así a nosotros nos viene saliendo barato. Sí, en el momento que estamos, como se ha venido desarrollando la naturaleza últimamente, es el cultivo alterno para sobrevivir en nuestra zona.